Este es el Mavic 3 que ya conocemos. Y este, el nuevo Mavic 3 Classic. La nueva versión más barata del Mavic 3 que llega para cubrir ese espacio que el Mavic 3 original, por su elevado precio, dejó vacío y que hizo que muchos usuarios que esperaban actualizar sus antiguos Mavic 2 no pudieran hacerlo. ¿Qué diferencias y novedades trae este nuevo Mavic 3 Classic? ¿Es el dron que esperabas para actualizar? ¿Merecerá la pena? En el vídeo de hoy vamos a contestar a todas esas preguntas y a ver todos los detalles de este nuevo Mavic 3 Classic, más económico. ¡Comenzamos! Aquí tengo el Mavic 3, digamos, original, el que salió el año pasado. La versión normal, no la cine, que es bastante más cara. Y aquí el nuevo Mavic 3 Classic, que DJI lanza prácticamente un año después. Si no nos paramos a mirarlos con cierto detenimiento, podríamos incluso pensar que son el mismo dron. Y casi casi es así. Yo diría que son un 95% el mismo dron. La única gran diferencia entre estos dos drones, ese 5% distinto, está en sus cámaras. Como veis, las cámaras han cambiado. La del Mavic 3 normal y también la del Mavic 3 Cine tiene dos objetivos. El principal micro 4 tercios de 24 milímetros y el secundario teleobjetivo de 162 milímetros y media pulgada. Y en la cámara del nuevo Mavic 3 Classic vemos que ya solo tenemos un objetivo, el principal micro 4 tercios y que el teleobjetivo secundario ha desaparecido. Esa es realmente la única diferencia entre estos dos drones. He estado volando este Mavic 3 Classic las últimas semanas y puedo deciros que vuela y se comporta exactamente igual de bien que los otros Mavic 3. Las mismas capacidades de vuelo, autonomía, fiabilidad, mismas características con hyperlapses, fotos panorámicas, seguimiento Active Track 5.0 y sensores de obstáculos 360 grados. Graba vídeo en 5,1K 50 fotogramas por segundo, hasta 4K 120, en perfiles normal de LOG y HLG, y ya sabéis, con esa gran calidad y esa ciencia de color Hasselblad que a mí personalmente tanto me gusta. Como estáis viendo, este Mavic 3 Classic es capaz de capturar las mismas imágenes impresionantes y con toda la gran calidad del Mavic 3 que cualquiera de sus hermanos mayores, el Mavic 3 normal o el Mavic 3 Cine. La cámara micro 4 tercios principal es exactamente la misma. Y como veis, la calidad es superlativa, tanto en perfil normal como en perfil de log, haciendo la correspondiente corrección de color. Estos dos drones son capaces de hacer exactamente lo mismo en todos los sentidos, menos el teleobjetivo. El Classic no lo tiene y las capacidades de este teleobjetivo es lo único que podríamos echar de menos en este nuevo Classic comparándolo con el Mavic 3 normal. Si lo comparásemos con el Cine, también echamos en falta, por supuesto, que grabe en ProRes y ese disco SSD interno de 1 TB. ¿Y cuánto vale ese teleobjetivo? ¿Cuánto más barato es este dron respecto al Mavic 3 normal por no llevar el teleobjetivo? Pues más o menos entre 400 y 500 euros.
que la verdad es que no es moco de pavo. Ahora, después, os contaré todos los precios exactos. Para que quede más claro, aquí os enseño de un solo vistazo las diferencias entre los tres modelos que tenemos ahora del Mavic 3. Sin embargo, la llegada de este Mavic 3 Classic sí que trae algunas cositas nuevas a la gama Mavic 3. Dos nuevas características que, por supuesto, también van a heredar el Mavic 3 normal y el Mavic 3 Cine mediante actualización de firmware. Básicamente, dos capacidades nuevas que he estado probando y que me han parecido muy, muy interesantes y, sobre todo, muy útiles. El modo noche y el modo control de crucero. Ah, y aquí en Europa ya trae físicamente el marcado de clase. En el caso de este dron, el C1. Como veis, ya trae la etiqueta C1, así que parece que esto de los marcados de clase en Europa ya está por fin en marcha. La característica para mí más interesante que llega con el lanzamiento de este Mavic 3 Classic es el nuevo modo noche. Un modo pensado para capturar tomas nocturnas que, como veis, nos da unos resultados realmente buenos y prácticamente sin hacer nada. Ponemos el modo noche con la cámara incluso en automático y a grabar. ¿Pero qué es lo que hace este modo noche exactamente? Pues tiene una limitación, que es que solo funciona en 4K a 30 fotogramas por segundo. De hecho, cuando cambias al modo noche, la cámara se pone en 4K a 30, sin posibilidad de que podamos cambiarlo. Y por otro lado, lo que hace este modo es aumentar el límite de ISO que tenemos habitualmente. En modo normal, el límite es de ISO 6400. Pues este modo noche nos permite subir la ISO hasta ISO 12000. Pero además, en este modo, el dron aplica también un filtro de reducción de ruido de manera interna. Lo hace internamente, quita casi todo el grano y todo el ruido que genera esa ISO tan alta. Y este modo noche nos deja directamente salido del dron una imagen nocturna bastante limpia y la verdad es que bastante buena. Y además, sin ningún esfuerzo. Podemos usar el modo noche en automático, pero también podemos poner la cámara en modo pro, en modo manual, y configurarla nosotros mismos. Podemos subir la ISO, lo que queramos, hasta ese máximo de 12000 o lo que queramos configurar. Y siempre nos va a aplicar internamente ese filtro de reducción de ruido. Para ver exactamente la diferencia de este nuevo modo noche que incorpora el Mavic 3 Classic y que llegará a los otros Mavic también por firmware, hice una pequeña prueba. Puse el dron en la ventana a grabar la misma toma nocturna tanto en el modo normal como en el modo HLG y también en el nuevo modo noche. Y fijaos en los resultados. Fijaos sobre todo en el ruido, el grano de cada una de las tres imágenes y cómo el modo noche, aplicando internamente ese filtro de reducción de ruido, elimina gran parte de ese ruido sin que nosotros tengamos que hacer nada después en la edición ni nada de eso, incluso operando a valores de ISO mucho más altos. Aquí podéis ver las tres imágenes ampliadas al 200%. Fijaos en la diferencia de grano y de ruido en las tres imágenes. No sé qué pensáis vosotros, pero yo, después de probarlo, la verdad es que me ha parecido súper interesante este nuevo modo noche que llega al Mavic 3 para conseguir buenas tomas nocturnas con esfuerzo cero. La segunda gran novedad que incorpora a la serie Mavic 3 la llegada de este Classic es el control de crucero. ¿Esto qué es? Pues vamos a poder asignar esta característica a uno de los botones de función del mando. Yo suelo hacerlo a este de aquí, al C2. Y cuando lo pulsemos, vamos a dejar fija la trayectoria y velocidad que lleve el dron en ese momento. La nueva función de control de crucero es muy sencillita. Funciona básicamente asignando esa función a uno de los botones traseros. Yo lo tengo al C2. Entonces empezamos a manejar el dron en la dirección que queramos fijar. Puede ser una dirección simple, nada más que para adelante, para atrás, arriba, abajo, pero también puede ser una dirección compleja haciendo una combinación de varios movimientos. Bueno, vamos a empezar por una simple, vamos hacia adelante a la velocidad que queramos y cuando hayamos fijado estemos en esa trayectoria que queramos, le damos al botón trasero C2 y como veis aparece ya los candaditos, tanto en altitud como en distancia. Y hemos fijado esa velocidad a 53 km por hora. Cuando está fija, podemos interactuar. Si tocamos alguna palanca, va a mantener la dirección fija, pero
va a pues corregir ese rumbo según lo que estemos tocando. Si volvemos a tocar el C2, como veis, el dron se detiene. Como os decía, podemos hacer también cualquier tipo de movimiento complejo. Por ejemplo, si empezamos a hacer una órbita, empezar a movernos hacia la derecha, empezamos a hacer órbita, le damos a ese control de crucero y como veis, queda fija esa ruta, manteniendo esa órbita que le habíamos hecho manualmente. Volvemos a pulsar y se detendría completamente. Esto sirve para cualquier tipo de combinación. Por ejemplo, vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante y elevándonos ligeramente, tocamos y como veis, se fija en 52 y pico kilómetros por hora, 53 hacia adelante y va cogiendo la altitud que le hemos dado en la palanca en el momento de pulsar el botón de fijar el control de crucero. Contadme abajo en los comentarios qué os ha parecido esta nueva función de control de crucero, pero a mí me parece una característica súper útil en según qué circunstancias. Muy cómoda para dejar el dron ahí a su rollo si necesitamos movernos largas distancias o haciendo una maniobra fija o bueno, lo que necesitemos. Me ha gustado mucho. Además de estas dos nuevas características, que son realmente las dos grandes novedades en cuanto a capacidades que incorpora la llegada de este Classic a la gama Mavic 3. Otra pequeña mejora que llega con este dron a todos los Mavic 3 es que ahora grabando en perfil D-Log y en perfil HLG, la ISO máxima sube hasta 1600. Antes, grabando en D-Log, solo teníamos ISO 400 o ISO 800. Ahora el tope sube hasta 1600. Y también le han cambiado el diseño del bozal, de este protector que lleva el Mavic 3. El que trae el Classic es diferente al que teníamos en las versiones anteriores. Algo más liviano, engancha aquí en la parte de abajo en vez de en la parte de arriba. Por dentro no está forrado como de terciopelo, como si estaba el otro, sino que este es más bien de plastiquete. Al final cumple su función igualmente y hasta diría que es más fácil de quitar y poner que el otro. Otra peculiaridad de este Mavic 3 Classic es que no sirven los filtros que hay para el Mavic 3 normal y el cine. No ya estos que venían con el cristal partido para el teleobjetivo, lo cual es lógico que no sirvan, sino tampoco filtros de terceras marcas como estos que yo uso de Freewell, que sí que tienen el cristal entero y que en teoría pues deberían de servir. No sirven porque no terminan de encajar. Hay alguna pequeña diferencia en los orificios, muy muy leve, que hace que no encajen bien y haya que bueno forzarlo y romper algo, en fin, que no lo intentéis porque no sirven. DJI ha sacado sus filtros específicos para este dron, para este Mavic 3 Classic, como veis, sin el cristal partido para el teleobjetivo. E imagino que Freewell y otras marcas pues empezarán a sacar los suyos adaptados para este nuevo dron. Vale, tenemos en el Classic un Mavic 3 sin teleobjetivo que va a tener un precio más económico. ¿Cuánto vale el Mavic 3 Classic y en qué packs se va a vender? Pues los precios y los packs los estáis viendo en pantalla. Se va a vender suelto, solo el dron con una batería, por 1.499 euros o 1.469 dólares. Se va a vender con el mando básico, el RC-N1 de ya casi toda la vida, más una batería, por 1.599 euros o 1.599 dólares. Y se va a vender con el mando DJI RC más una batería por 1.749 euros o dólares. Este es el pack que yo tengo, el que viene con el DJI RC, y el que vale 1.749 euros. Súper interesante bueno, que ya empiecen a incluir este mando con el Mavic 3. Imagino que esto se extenderá a los modelos anteriores también. Y bueno, un mando, este DJI RC, que creo que se va a convertir en el mando por excelencia en relación calidad-precio para pilotar los drones de DJI. Además, recientemente ya por fin le dieron también compatibilidad con el Air 2S. Desde que salió este mando con el Mini 3 Pro, ya lo auguraba yo un buen futuro. Creo que es un mando muy, muy interesante. El mando a tener, sin duda. Y luego aparte, como siempre,
tendremos pues el típico kit Vuela Más, con las dos baterías, el hub cargador, la bolsa de transporte y todo eso, por un precio de 599 euros o 649 dólares. Bien amigos, pues este es el nuevo Mavic 3 Classic, la nueva iteración de la familia Mavic 3 que viene a cubrir ese hueco a nivel de rango de precio que había quedado vacío con el lanzamiento inicial del Mavic 3 y por el que muchos usuarios, la verdad es que quedaron bastante descontentos. Hubo muchas personas con un Mavic 2 que estuvieron años esperando al Mavic 3 y que el año pasado, pues al final se quedaron a las puertas por el elevado precio del nuevo dron. El lanzamiento del Mavic 3 hace un año, todos sabemos que fue bastante accidentado en muchos aspectos y este creo que fue uno de ellos. Sinceramente creo que este Classic debió haber salido junto a los otros dos modelos en aquel momento, pues para dar un abanico de opciones más amplio a los usuarios y que cualquiera con cualquier tipo de necesidad económica pudiera acceder a él. En aquel momento no pudo ser. Me inclino a pensar que por la época de pandemia y también de escasez de componentes electrónicos que vivíamos por aquel entonces, y como se suele decir, más vale tarde que nunca. Aquí está el Mavic 3 barato, entre comillas, o asequible, lo cual creo que son buenas noticias y que este Classic se va a convertir en el dron plegable ideal relación calidad-precio para todos aquellos que buscaban sustituir sus Mavic 2. Creo que ahora tenemos el mejor dron plegable que podemos comprar hoy en día a un precio similar a lo que en su día costaba el Mavic 2 Pro. ¿Cuáles son los sacrificios que hacemos por esa reducción de precio? Bueno, pues como ya habéis visto, el teleobjetivo, que como yo os he dicho en otros vídeos, a mí personalmente me encanta, creo que es uno de los elementos más diferenciadores del Mavic 3, algo que lo hace un dron plegable único, pero también entiendo que no todo el mundo lo usa o no todo el mundo le va a sacar todo el partido. Y poder tener el mejor dron plegable que hay en el mercado ahora mismo, por 1.500 euros, estoy seguro de que a muchos les va a merecer la pena, aun perdiendo ese teleobjetivo. Y por eso creo que este Mavic 3 Classic va a ser un exitazo de ventas. La verdad es que me gusta mucho ver cómo el Mavic 3 sigue madurando, pero creo que todavía le falta alguna cosa. Por un lado, me parece que lo de no liberar el SDK de este dron, como viene haciendo DJI con todos sus otros drones, creo que es un error. Creo que deberían hacerlo pues para que todos los usuarios que se han gastado tanto dinero en cualquiera de estos modelos del Mavic 3 pues puedan sacarle todo el partido usando aplicaciones de terceros. Hay muchos usos específicos más allá de grabar vídeo y hacer fotografía que lo necesitan. Y por otro lado, desde que migramos a la aplicación DJI Fly para volar todos estos nuevos drones, echo de menos en los drones de DJI los waypoints. El poder programar puntos de ruta y ejecutar un vuelo preprogramado era algo que teníamos en el Mavic 2 y que creo que por lo menos el Mavic 3, este buque insignia de los drones plegables de DJI, debería tener. No sé si es que siguen trabajando en ello para incorporarlo a la DJI Fly o es que lo han desestimado definitivamente, lo cual la verdad es que sería una auténtica lástima, porque creo que un dron tan magnífico como el Mavic 3 debería tener esa característica. En definitiva, un dron, este Classic, muy bienvenido por la reducción de precio y que estoy seguro de que va a democratizar el Mavic 3, haciendo que llegue a un abanico de usuarios mucho mayor, que hace un año se quedaron a las puertas por su elevado precio. Para todos esos usuarios que siguen suspirando por este dron, creo que con el Classic ha llegado el momento. Sigue siendo el mismo dron increíble, pero a un precio más asequible, y la compatibilidad que ya tiene este dron con el DJI RC lo hacen todavía más interesante. El que tenga ya uno, porque tiene un Mini 3, por ejemplo, puede ir a por este Mavic 3 Classic suelto y ahorrarse un buen dinero. O incluso si ya tienes un mando RC N1 básico, pues también te vale para pilotar este dron. Y nada más, amigos, contadme abajo en los comentarios qué os parece este nuevo Classic y si estabais esperando algo así para actualizar vuestro dron o lo que sea. Ya sabéis que siempre me gusta leeros. Y nada más, recordad suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, siempre os lo agradezco muchísimo y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.